prende y apaga la luz. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al Prende y Apaga. Bienvenidos, sí, siempre, con una sonrisa así, así. Felices, alegres, claro que sí. ¿Y por qué estoy tan contento? Y porque la estoy juntando con Para, con el atraco editorial del año. Prende el choreo, una cuestión de facturación. Sigiles, sigan comprándolo. Gracias, gracias. Amigos y amigas que están jugando esta noche en el Prende y Apaga. Pero antes de seguir jugando, vamos al toque de un amigo. El toque Bactas. Bienvenidos al Toque Market. Sí, quiero hablar de un problema candente que tenemos en la Argentina, que es el de los tarapitos que dicen cuidar nueces. Digo yo, ¿por qué no se buscan un trabajo honesto? ¿Por qué no dejan esa mafia y los mandamos, por ejemplo, a limpiar el riachuelo? O que mueran en el intento. Así, de ese modo, no tendríamos tanto olor a piquetero y a carretonero. Este fue el Toque Magdas y seguimos para aquí en el buen día. Esta semana en Sin Estribos vamos a tener un programa muy especial porque vamos a tener un video chat con todos nuestros televidentes, nuestros cibernautas, sí, 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 porque el hombre de campo, además de ser amante de las ovejas, también es amante de la tecnología. Y vamos directamente a nuestros espectadores que están del otro lado del monitor siguiéndonos. ¿Quién está con nosotros en esta ocasión? Hola, ¿cómo andás? Te habla Mariela de Santa Rosa, La Pampa. Querida, ¿cómo estás? Querida Mariela, bienvenida. Gracias. ¿Vos cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué te parece el programa? Me encanta, el programa está buenísimo. Aprendo un montón de cosas. Qué lo bueno. Que me parece es que te alterás con facilidad a veces. ¿Cómo? Te pones un poco nervioso y no está bueno, ¿viste? ¿Cómo que me altero con facilidad? ¿Qué querés decir con eso? No, eso, que te lo puedes tomar las cosas con calma. ¿Qué estás queriendo decir? Yo me tomo las cosas con calma, ¿me entendés? Sí, ¿me estás criticando vos? ¿Qué estás queriendo decir? No, para nada, es un consejo. ¿Qué consejo? ¡La c*** de tu madre, hija de puta! ¡Consejo de las pelotas! ¡Consejo por el c*** este te voy a dar! ¿Qué es tecnología? ¡Vení! ¡Agarrame este mouse de carne! ¡Que es inalámbrico y menor! Que tu canto de Sin Estribos por TN. Bienvenidos a TN Ciencia. Hoy vamos a estar tratando un tema controversial, un tema difícil. Vamos a hablar de clonación. ¿La clonación buena o mala? ¿Excelente o una reverenda? Y bueno, vamos a poner algunos ejemplos y evaluar realmente si es buena o mala la clonación. Pensemos, por ejemplo, en esto, ¿no? Tenemos acá kirchneristas. Los clonamos a un kirchnerista y tenemos muchos kirchneristas. Eso como es, miren, Ku Klux Klan parece esto, ¿no? Eso es realmente muy malo, muy negativo. Ahora, si tenemos otro caso de clonación, por ejemplo, acá tenemos un Clarín, ¿no es cierto? Bueno, si lo clonamos al Clarín, esto va a dar como consecuencia mucha libertad de expresión y sobre todo mucho periodismo independiente. En el primer caso es malísimo, en el segundo caso excelente. Así que bueno, la clonación, buena o mala, eso depende. TN Ciencia, con la conducción de Guillermo Lobo por TN. Y seguimos en el Prende y Apaga, jugando con todos los amigos, las amigas, los amigos de allá, los amigos de acá. Pero antes vamos a seguir ahora con las recomendaciones. ¿Qué pasa en el mundo del espectáculo? ¿Qué pasa en el cine? Catalina Goofy con nosotros. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TN Show. Soy Catalina Goofy y les traigo hoy, en esta ocasión, un estreno imperdible. Ustedes seguramente recordarán esa gran película, un clásico del cine mundial, una historia de amor maravillosa entre Kate Winslet y Leo DiCaprio. Qué bombón ese chico, ¿no? Sí, Titanic. Estoy hablando de Titanic. Bueno, ¿se acuerdan de Titanic?
Ahora llega la remake. Sí, sí, una nueva versión de Titanic. Y acá tenemos el adelanto exclusivo aquí, sí, en TN Show. Gracias, señor, por regalarme este paraíso. Somos inmortales. Y todo gracias a usted, mi rey. El mundo es mío. Nadie me lo podrá quitar. Usted es mi ídolo, es un genio. Ellos tenían el mundo a sus pies. Pero algo sucedió y el fin se acerca. ¿Qué nos pasó, señor? Nos hundimos, tengo miedo. Parece que es el fin. Señor, señor, nos ahogamos. No importa, le seré fiel hasta la muerte. Señor, lo amo.